Simplemente Corrientes cumple 16 años. Y sabe lo lindo que tiene este programa, no lo que usted ve habitualmente, sino lo que sentimos nosotros, el cariño, el apoyo de ustedes a través de todo este tiempo, sobre todo en este último año en el que hemos sufrido la pérdida física de Valeria. Permítanme dedicarle a ella este programa aniversario en el que estamos cumpliendo 16 años, porque seguramente esté donde esté, lo va a ver y va a saber que la queremos y la extrañamos cada día más. Un saludo especial para Soledad Usinger, que estuvo de cumpleaños el pasado 26 de septiembre, y la primer nota ubica a la teleaudiencia en el Club de Regatas Corrientes, que cumplió jóvenes 88 años. Bueno, creo que muy bien, arrancando la parte deportiva con este encuentro, este campeonato internacional de natación. Realmente muy contentos por la convocatoria, más a 350 nadadores, representantes de todo el noreste, más el vecino país de Paraguay. Así que, bueno, fantástico, y con una serie de actividades después que Roberto les va a contar a todos, ¿no? Bien, hablemos de esas otras actividades que va a haber con motivo del aniversario del club. Bueno, tenemos el 15 de octubre la fiesta anual que hacemos, con desentregan el regata de oro y los premios, por supuesto, las distinciones a las distintas actividades, tanto federadas como promocionales, como los de recreación también. Ese es nuestro encuentro anual. El martes, para ser más preciso, hacemos digamos un acto formal donde estaríamos habilitando, entre comillas, el playón 2, que fue totalmente remodelado, y la incorporación oficial de embarcaciones, tanto par doble o doble par para competencia, y también una embarcación de rescate que es obligatorio por Prefectura Nacional, justamente para todas las competencias que se hagan en el agua. Esa es una embarcación que reúne todas las condiciones justamente para cumplir esa función, y es un logro que estamos haciendo, incorporando por supuesto medios para nuestras competencias acuáticas. Se viene también una regata, Corrientes Asunción. Sí, es una regata anual, tradicional, es una regata que demanda mucho esfuerzo por parte de los competidores y que tiene su tiempo también, no solamente por la ida, sino también por supuesto por la competencia en cuanto al regreso. Es una regata, es muy agotadora, y por supuesto tiende no solamente a seguir, digamos, en vigencia la vela, sino también por supuesto seguir uniendo las instituciones, no solamente el nordeste, sino con Paraguay, con que tenemos lazos permanentes, ¿no?, de unión. Y te quería contar también que tenemos otra regata, que es el 8, que es también la regata aniversario, donde también vienen clubes de toda la región y del Paraguay. Esta vez el tema va a ser remo, una disciplina a la que hemos apuntalado muchísimo durante este año y medio de gestión. Así que invitarlos también a participar, porque el río, la temperatura está magnífica para todos. Gracias por acompañarnos como siempre. No, gracias a vos, felicitarte por los 16 años, 16 años que has estado siempre junto a Regatas, y un beso grande de toda la familia Regata para vos y todos los tuyos, y muchas felicidades.